¡Hey! ¿Qué rollo, Razona? Bienvenidos a ¿Cómo están? un... Bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo episodio del Sillón de los El ADN, raza. silloncito. Bienvenidos. En esta ocasión, ¿qué vamos a hacer, huevo? Este no es un sillón para empezar, ¿verdad? Bueno, eso sí, no, no es un es un sillón, sillón. son tres sillas porque ya no cabemos en el sillón. De hecho, el sillón está aquí atrás de donde estamos grabando. Aquí saludos a los de producción, saludos. Saludos. Después ya estaría chido hacer este ya con público en vivo. Ándale, ya ándale. Bueno, raza, no es el sillón, pero le vamos a poner el sillón de los ADN. Si se les ocurre otro nombre por ahí, pues coméntenlo acá abajo. Ahí nos lo dejan en los comentarios, racilla. En esta ocasión, ¿qué vamos a hacer, mi Sebas? En esta ocasión, vamos a leer y les vamos a enseñar los mejores comentarios de TikTok, Razona. Ya ves que estás leyendo así, estás viendo un videíto y luego te sale ahí el comentario. Les vamos a leer los más chidos, neta, Razona. Es que yo siento que es lo que hace el video a veces. Yo no, nada más me meto a veces por el los video ni da risa, pero los comentarios son lo más chido a veces. Y ahorita así les es. Traemos unos bien perros, Razilla. Así que prepárense y quédense viendo todo este videazo. Esta ocasión van a ser de TikTok, pero ya he visto que también en Facebook, en YouTube hay buenos comentarios. Están acá los de Cepillín, eres un naco y estúpido. hay variedad, pero en esta ocasión van a ser los de TikTok, ¿va? Los de TikTok también, Razona, cuando ven un comentario chido o algo, menciónenos ahí a la cuenta de ADN en cualquier página, en Instagram, TikTok o Facebook, ahí menciónenos. O mándelos por mensaje. Ah, también en Insta. Nada más que de repente en Insta comenta acá más como señor acá, señora sí, amargada. Porque o sea, se están burlando de la niña. No, sí, en Insta comentan dos que tres señoras amargadas. Pero, ándale. Bueno, ándale. Anulamos Funa también, raza. No se vayan a enojar. Sí, no, aquí, no vayan a Funa. Que oídos se hicieron mejor. Que si le eres medio especialito. Que le rumben a Don Alianza. Al choriqueso. Y los al niños que les gustan. No, ánimo. Sí, pues vamos vámonos, a darle. Vamos a empezar vamos con a esto. ¿Empiezas tú, mi Sebas? Empiezo yo, así que vámonos, recio. Cada raza. Quien trae los suyos, por ejemplo, Johnson trae unos, acá Sebas trae otros y yo traigo otros. Y también pueden vamos a estar turnándonos. Y también nos pueden poner cuáles fueron los más chidos, los del huevo, los del Sebas, los míos. Ah, venga. Pongan ahí donde prefieren que pongamos el video, en medio. ¿A la izquierda o a la derecha? Ahí va. Ahora sí, empezamos con este. Ahí les va. A ver, vámonos, recio. Vámonos, recio, raza. Ay, cabrón. Ájala. Ahí va el medio comentario. Licenciado Cortillo. ¿Dónde compraste tu short? No. Sí parece licenciado, la verdad. ¿Qué le pasó al abedito? Ahí les va. Estuvo bueno. Ahí pongan la calificación, raza, a ver qué tal estuvo. Ahí les va el siguiente, Razona. Ya me imagino, güey. Ya me imagino lo venga, que venga, mueve. Venga. No, 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 ese güey me arregló el refri. No mames. Sí, yo desde se que ve ya. Desde que vi la carilla como que hija. ¡A coro! O que se ve yo seriecillo. Que qué lindo tu esposo. No se pasen delante. Es que pongan así una imagen, me apolan a que la quieren. La cara del señorcito. Cara del señorcillo. Bueno, bueno, esto estuvo chido. Estuvo chido. Dale. Tú, yo. Venga, reserva. Espérenme. Solo nos estamos burlando de los comentarios. Nosotros no somos los que ponemos los comentarios. Nosotros no los raza. Inventamos. Aclarándole a YouTube también. Los ponen ustedes. Los ponen esos cabrones. YouTube, nosotros solo estamos leyendo los comentarios. Ahí por las reglas de la comunidad. No, no es cierto. Son muy creativos los comentarios. Johnson va a enseñar su Johnson ya después de 2 años ya encontró el video. A ver,
Ese güey ayer me invitó un martini. Dame un chocomiel a la roca sin hielo, por favor. No, bueno, yo me acuerdo que de chiquitillo con el Sebas así nos íbamos. Ajá, dejaban, sí, nos dejaban piña contigo, colada, wey. Pantera piña rosa colada. Sin alcohol. Sí, me acuerdo. Pero, pantera rosa ya con bacachito. Y ahorita, el puro bacacho sin pantera rosa. Va, otro, ahí les va otro. Hola, soy Araceli Guzmán y yo les voy a explicar el proceso de cómo hacer una cachetada. Empezamos haciendo una preparación de mezclas, donde aquí se elige a tanto el saborizante y todos los ingredientes que lleva una rica cachetada. Después de que se hace la preparación de las mezclas, se lleva el caso a unas tolvas donde se vacían y se hace la inyección de cada paleta. En su mismo procedimiento se va poniendo el palito y el aplaste. Después se pasa por unos túneles de enfriamiento para enfriar el caramelo suave. Y después se corta la cachetada para su empacado final y que llegue a tu dulcería favorita para tu disfrute. Hola, ¿la maquinaria de corte es tecnología alemana o japonesa? Con un exacto, güey. Yo no sabía que las cortaba. Es que así todas las máquinas. Ya nada más una cuchillilla, yo me la agaché. Es otro, güey. ¿Cómo calibran la cortadora para que dé el corte? Pero está bien buena las cachetadas. El exacto les dé el toque, ya vi. Si fuera acá con un. Con cuchillitas no sabrían igual. No saben igual, güey. A ver. No, a la raza. Órale, chido, sigue el huevo, bueno, sigue el huevo. Bueno. Échale, mi huevul. No mames, güey. ¿Dónde dejé el que les iba a enseñar? A ver, ahí va, güey. No, a ver, Jonah. Ahí va. ¿Listo, a ver, muchachos? Wey. Ahora van los del huevul, raza. A ver. Es que dice que lo ves agachadilla. No mames. Y si rento la cabaña, viene con el señor zurrando, o se lo pongo yo. No, güey. Sigue en construcción la cabaña, supongo, porque se ve al hombre echando un tronco. Así pasa con las mamás, güey. Siento que a veces graban y no sé. Sí, están grabando cosas. Sí, yo siento que ya lo había mandado, güey. Ya se lo había visto, güey. Sí, güey. Este, güey. Info de las cabañas sin el señor. Cuando dé demasiada risa, yo digo que haya una celebración, así un premio. Así hay que poner. A ver, ahí va. No te pases de lanza, güey. Ya vi, güey. No, güey. No, güey, guácala, güey. A ver, primer comentario. Este bro sí sabe dónde va la cagada.
¡No mames! ¡No te pases! ¡Que la cagaba en la taza! ¿No? ¡La cagaba en la taza! A ver, este... ¡No! Bueno, me ponen por hecho, de hecho, eso, güey. La cagada hoy sí fue en la taza, güey. Y yo sin cuchara. Ay, no mames, güey. No, güey. Oye, pero yo traigo una. Si te das cuenta, la caquilla se parece de verdad. ¿Sí es eso? Sí, se ve, güey. ¿De verdad? Sí, güey. A ver. Hay que hacerle zoom raza ahí. No, de verdad que sí, de verdad, no mames. Perdón para los que estaban comiendo ahí algo. No, ahí una disculpa. Una disculpita. A ver, les sabe, espérenme. Yo sé que a veces es incómodo que estás comiendo y... Sí, siete. Pero bueno, ya les dio risa. Pero bueno, la cagada sí ve la taza. Ah, la raza. Sí, estuvieron potentes. A ver, güey, voy yo. Échale. ¿Tú tienes uno? Sí, güey, les va, güey. Este de volada. Saludos a los Navarrete, raza. Ah, saludos a los Navarrete. Su contenido, se la rifan. No, güey, si se ve tan... Estoy malito. Ahí va. A ver, ahí va, raza. Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Radio Universal XEQR, frecuencia modulada. Bueno, ya, no, que no lo vea todo, ya está ahí, ya está ahí. Ya está ahí, güey, está ahí. Me gustó tu video, no te creas. Raza, no se han bañado, se están chiendo el video. Se le he hecho ganas, güey, no mames. Que no te creas. Ah, no, ay, ahí va. Dice, si empiezan a vestir old money y hasta la nacionalidad les... ¡Ay, cabrón! Ya se fue. Ah, o sea, si empiezan a vestir old money y hasta la nacionalidad les cambia. Money, es feria vieja. Que sin money, güey. No, se le respeta el estilo, se le respeta. Se veía chido, la neta. Ahí va otro. Y ahora todo es oversight, raza, ya. No, ahí va. Pinky, ven, baja para que le lleves esos cacahuetes a tu papá, por favor, hija. Pinky, ven, para que se los lleves a papá los cacahuates. Ven, baja, ven. Llévaselos a papá, por favor. Ven, baja. Llévaselos a papá. Ven, por favor, hija. Ven, mi chiquita. A ver, así. Fuerte, agárralos. Llévaselos a papá. Llévaselos a papá hasta arriba. Se los das a L. Sube la escalerita y se los das a papá. Dáselos a papá. La Pinky. Ya estoy hasta la Pinky madre. Pinky esto, Pinky lo otro. Que le piden todo. Yo tengo una buena. Cámara, si no es papa. Ahora, güey, pues si no es lija. No,
pinche hasta mi dedo. ¿Cómo no se corta? ¿Cómo no se corta, güey? Hasta mi dedo. No lo tira con la tapilla, güey. Así que no, no, wey, no se corte. Wey, porque si le estaba quitando pelo. Ya la tenía. Es simularse ninguna religión, ¿eh, raza? Se nos aparece mi San Judas Tadeo en un chili, fue una bendición. Tadeo, yo sé que me cuida, Dios me toma. ¿Qué haciendo, mi güey? Para no hacer la salsa. Ey, sí se la... No se nota la cara, güey. No mames, no se San Judas Tadeo. Faltó que dijera, se me apareció el chile de San Judas Tadeo. No mames. No mames, güey. Ay, no mames, güey. Hasta me dolió el estómago. No mames. No mames, güey. No mames, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué dijera? Se me apareció el chile. El chile de San Judas. El chile de San Judas. A ver, avante, ya estoy uno, güey. Ya estoy uno, güey. Espérenme. Nada más de un segundo, güey. Porque... Ay, güey. Racita, no se les olvide darle like a este video, comentar aquí abajo. Comenten, raza. ¿Cuál ha sido el mejor? ¿Cuál ha gustado más? El chile de San Juan. Apláquense, cabrones. Bueno, esto es. Acuérdense que esto es con mucho respeto, es solamente. Ah, este güey. Este está buenísimo, güey. El teniente Dan. Y luego, teniente, pues ya que más puede perder. No, esto está bien pendejo, güey. No, pierna, no, no. Piernas y miedo es algo que ya no tiene. ¿Qué más puede perder? Te pasan de. No, no, ¿cómo se pasa ese madre? Recordamos que solo nos estamos riendo de los comentarios. Está poniendo en peligro su otra mitad. No, ya, ya, ya. Ya, todos. Pues, ¿qué le puede pasar? Quedar inválido. Ay, ah, ya, ya, no, ya, ya, ya. Está en... Ay, pendejo, güey. Este no está tan bañado, güey. Si les va a risa. Estoy llorando. Ahí les va, ahí les va. De gimnasio. Estamos todo bien. Acá estoy a meter. ¿Qué haces? Ryan Fire. Ryan Fire. Ahí sí, ahí. Ahí, a eso se refieren con marcar y definir. Ahí o ahí o. O ahí o ahí. ¿Qué? Ahí hay o. Miren, pendejo. Pero si no, ¿qué estaba otro? Le quitó el chiste. Ahí está. Qué buena definición. Ahí se ve cómo está cortando el músculo. Che, güey. De más risa la ahí, güey. Ahí se la ve. Royal Fire. Royal Fire estuvo bueno. A ver, güey. Ay, este güey está buenísimo, güey. Apretado y el huevo se quedó hacia atrás, pero ya cuando lo vemos el huevo se cierra las puertas, se queda bajillo y nada, se quedó como el de Titanic. ¿Sí? Y me volaba, pusiste el video en los comentarios, güey. Sí, güey, los sí, comentarios, güey. Ay, güey, a ver, aguante, es que no les había dado like. Güey, sí, güey, se le ponen hasta abajo, güey. A ver, güey. Ese tiempo, señores.
¡Producción! Casi empieza a llorar. ¿Cómo la nuevo, güey? Ven, y cuando uno no de risa, vamos a poner música triste. Haz una cara triste, huevo. Una, dos, tres. ¡Oh! ¡No mames! Sí, cuando no de risa, ahí está, cara ya, triste, como ahorita, triste. Como ahorita, ya. Hay una oportunidad más, la puedes salvar, la puedes. Ya, ya, ya. Dila, dila, dila. Dila, dila. Hasta yo sentí su sufrimiento. Este sí da risa, güey. La cara de las mil aplastadas. Cara triste. Ese música triste. Ese sí da risa. Música triste, por favor. Música triste. Pasó mucho tiempo de cuando me vieron, pero ahorita les voy a enseñar aquí la cara de las mil aplastadas. Ya, no la puedes salvar, ya. Esta sí es la cara de las mil aplastadas, aquí la voy a poner. A ver, ya, güey, a ver, otro más. Ya, la tiene que salvar. Otra oportunidad, güey. No te pases de la... Ya, wey, pero uno que sí de risa, güey. Ya, uno que sí de risa, raza, díganle el huevo. A ver, échate uno tuyo. Oigan, racita, ya se acercan las fechas navideñas. ¿Qué van a hacer, razonar? ¿Qué quieren, que les hagamos un especial de Navidad o qué? ¿Cuándo les gustaría que salieran estos videos? Nosotros queremos hacer esto casi diario porque va a estar bueno. Va a estar bueno, sí, está chido. Se viene con todo, raza. No solamente van a hacer comentarios de TikTok, va a haber muchas cosas más. Vamos a donde los vean, ajá, vamos a hablar de muchos temas. Chismecito, también. Polémica. De todo, ahorita todo de lo que traen allá en Rusia y que no. Este es nuestro nuevo podcast. Aquí sí, vamos a hablar, o sea, de todo. Sí, va así a ser un nuevo estilo de podcast, o sea, de convivir con ustedes también más directamente. Ándale, aquí podemos platicar de lo que ustedes quieran. De hecho, de ahí en Insta vamos a estar poniendo dinámicas para también platicar lo que nos cuenten y nosotros estar platicándoles cosas de acá, de la vida. Ah, también por Insta nos pueden mandar sus comentarios o... Sí, 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 algún tema del que quieren que les gustaría que hablemos. Aquí va a haber de todo. A ver, Charlio, ya sálvala. Ahí va, Rosa. ¿Qué han dejado mi cabeza? Yucateco real captado en cámara. Es que trae racha por el pasado, güey. Trae mala racha. No, trae racha, güey. Trae mala racha, güey. Están chidos, güey. Bueno, pónganse si les... Si está divertido. Si está divertido el comentario, güey. Sí me dio risa. Ya, que lo cheque otro, güey. Listo, como la de... Ya, yo ya no voy a aparecer en ningún lado. Ya, vamos a la vera, chido su madre. Están haciendo... link aquí, raza. Ahí va. A ver, yo pongo uno. No se burlen, apenas va a empezar. Uno de cerquita se ve gordo, pero de lejos... ¿Más? No se pasen de nada. ¿Qué más? Me decían, y tú eres bailarín profesional, yo con mi gel. Muy profesional el Miguel, no hizo ni un gesto. Que lo descocó. Sí le dio un buen trancazo, güey. Me acordé de ahorita del meme de Mamá Coco, que porque pobrecita de Mamá Coco, que siempre la dejaban en el sol. Pues está bien agüitadilla. Les vamos a poner la referencia. Sale la casota así del rancho y Mamá Coco ahí en la oreja, en el rinconcillo, toda soleada, güey. Aquí les ponemos el meme para que toda soleadilla. Edición, aquí el meme. Toda soleadilla, güey, Mamá Coco, güey. Ay, por eso ya la mano. Ya, pinta una granada, güey.
Saludos a los hermanos de leche también. Saludos. A la Molde, a la Adrián. Buena edición. Saludos. Pero aquí traemos mejor edición porque chéquense, Chipote Chillón. Una bomba. A ver, sí. También de repente no necesariamente son de comentarios. Ahorita les voy a poner un video raro. Es cierto. También de ver videos, güey. Esto es sin regla, raza. No son puros comentarios. Ahorita también les vamos a poner videos que nos dan risa. Espérame, me voy a hacer un moquillo. Ahí voy. A ver, este. Muy buena, mi Nayib Bukele. Díganme, chicos, si yo tengo uno, espérenme. A ver, güey. Sí tenía chidos, ahorita voy a hacer la venganza. Ahí les va, güey. Acabamos de descubrir algo en nuestro patio. A ver, trae el mapa. Socavón. La llave, fuera. Un sobacón es una axila grande. Estos muchachos acá, ¿cómo están del otro lado de la pantalla? Buena borracita, ¿qué se están echando? ¿Una botanito? ¿Qué comieron? ¿Qué cenaron el día de hoy? Díganme. Que ya me dio hambre. Miren, amigos, lo que acabo de encontrar aquí en este lugar es una escalafadorata. Oh, mariposa de la muerte, está más tiesa que el pan de antier, está toda muerta. Pero tal vez me la voy a llevar para mi colección. Yo la voy a montar y les voy a mostrar cómo quedó este interesante animal. Y les voy a dar un dato acerca de ella. Esta leyenda. Tiene la camisa un poco mojada. A verla, güey. Yo no le he hecho las talleras, güey. Acompáñame a dar un servicio de cariñosa. Pasando por el Palacio de los Deportes. Llegamos. Por él. Cada día los trenes están más difíciles. ¡Ay, qué raza, güey! ¡No mames! Yo también hasta dije, ¡ah, chingón! Nunca había visto un video de eso. Que ya no se dice que TikTok ya se puso más raro, güey. Este, güey. Convivan, chavos. Típico, estás en una reunión familiar. Tiene un comentario, güey, pero está estás en una reunión familiar y están todos los sobrinos con el teléfono y el tío, ¡convivan, chavos! Este solo tiene un comentario, pero está chido. Confirmado, puedes entrar a VIP en cualquier concierto con una caja en el hombro. ¿Y cómo le hago para meter la caja al concierto?
¡El último, huevo! ¡El último! ¡Huevo! What's fracking? What's fracking? What's your problem? ¿Qué te escasillas? ¿Cómo con el caballo? Lo empujó con un caballo de fuerza. Se da la risa, no le vamos a pelear a ti, porque el caballo, órale, cocazo. La recuerdo. Es que no les había dado like, por eso no sabía cuáles eran los chidos. ¡Qué hora de cucar! A ver. Ya, basta. Ya, uno último. Nachito. Saludos, Pepe. Bueno, este no da risa, pero a mí me da un buen de risa. Este no es de comentarios. Ok. Por fin le presento mi familia a mi novia. Mi sobrino bien educado. La cámara. ¿Qué se anda haciendo el baño acá en la alberca? Ese güey dice, José Torres dice que se anda haciendo el baño y el baño. Que lo sacaran de la alberca antes. Sigue gritando, güey. Enseñando por ahí. Eso es el diablo. Oye, ¿se ha instalado o no? Imagínense, raza, que lleves así a tu chava con la que andas saliendo. ¿Qué tal, familia? Les presento, a Gabriela Valtierra de Buenaventura. Es Miss Universo. Es Miss Universo. Viene de Australia, su familia y no sé qué tanto. Y el niño. Razona. No mames, estuvieron muy buenos. Yo siento que estuvieron chidos los comentarios, la neta. Estuvieron buenos los comentarios, raza. Nosotros nos la pasamos a toda madre aquí un rato. Esperemos ustedes también se les estén pasando muy bien. Sí, raza, ahí los que están cenando, están llegando del trabajo o se están despertando apenas, pero están disfrutando de este video. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio, razona, del sillón de los ADN. El silloncito de los ADN, raza. Así también que cuando saben, siempre va a haber espacio para ustedes. También nos comentan mucho que los videos los hagamos más largos. Entonces, este formato es especialmente para los que comentan que los videos más largos. Que les gusta bien larga. Si se puede, si les gusta la larga. Si tenemos más, o sea, si duran más rato, por nosotros no hay problema. Ahorita vamos a tratar de que duren más. Así es. Y mándenos ahí sus videos con comentarios chingones para ponerlos aquí en los videos. Ánimo, razona. Tarde que dure más. Les mandamos un abrazote, razona. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Los queremos. Al Johnson, ahí está su Instagram. Al huevo, ahí está su Insta. Aquí está mi Instagram. Vayan a seguirnos ahí también para las dinámicas que vamos a estar poniendo para estos videos. Y la polémica. Ánimo, mis Sebas. Y como ya saben, racita. Como ya saben, razona, pórtense bien y bye. Los ADN. La la la.